Hola a todos y bienvenidos a The Forest. Este es un juego que a lo mejor muchos ya conocéis. Es una versión pre-alpha, un early access o acceso anticipado de Steam y ya por la versión 0.4. En su tiempo lo jugué al principio, muy al principio, y le faltaban muchas cosas, pero tenía buena pinta. Después de mucho tiempo, vuelvo a este juego para enseñároslo y a ver qué os parece. Y depende de vosotros que se convierta en serie. De momento haré solo un capítulo, empezando y viendo, pues, qué hay, qué no hay, pues hacer unas primeras impresiones y si os interesa, pues darle a like, compartirlo, comentad y dependiendo de eso, pues de los likes y de las visitas que tenga y del apoyo en general, pues decidiré hacerlo serie semanal o no, ¿vale, chicos? Como el resto de cosas que subo, pues dependiendo del apoyo, pues puede hacerse serie o no, ya que al principio todo lo que subo nuevo es algo que me gusta o que me interesa subir, así que vamos allá, juego nuevo. Lamentablemente no está en español, está en inglés, así que bueno. Pero bueno, yo ya os traduzco si hay algo necesariamente importante, aunque creo que no. Es un juego sandbox, un juego de supervivencia. Tenemos que sobrevivir en un bosque. Después de tener un accidente con avión. Y hay una especie de tribu o caníbales que nos acechan y también debemos defendernos de ellos. Tiene su toque de terror, su toque de survival horror. Probablemente sea el juego más cercano al género terror que vaya a jugar. Y bueno, pues es un buen juego para empezar ese género que mezcla pues todo lo que me gusta, ¿no? En los juegos. Vamos a ver, estamos aquí, esta es la introducción. Que estamos en un avión. Este es nuestro hijo. Supuestamente, tenemos aquí pues lo que sea. Y vamos a ver esto. ¿Qué es esto? For Timmy, para Timmy. Es un libro de supervivencia. Un manual de supervivencia. Y nos dicen que va a haber turbulencias. Las azafatas o quien sea. Bueno, vemos que intentamos proteger a nuestro hijo. En el brazo. Mi otro brazo está allí. Y esto se va a descontrolar. Y nos estrellamos. ¿Qué coño es este? ¿Deadpool? Parece un superhéroe, ¿verdad? Parece un traje de superhéroe que lleva. Pero no, es uno de esos caníbales, probablemente el líder. O uno de sus líderes. Y si nos lleva a nuestro hijo. Imagino que será una misión a largo plazo, la de recuperar a nuestro hijo. Energía baja. Come algo o descansa. Encuentra algo para comer. Ahí a la derecha tenemos el estómago, medidor de comida. La gota, medidor de agua. Y luego una barra que es la estamina, creo. Y la otra, la vida. Me parece, ¿eh? A ver. Podemos comer esto, por ejemplo. A ver si hay más en los asientos para comer. Ya tenemos el estómago a la mitad. Vale, pues prácticamente. Un hacha. ¿Podemos coger el hacha? A ver. Ahí la tenemos. Vale, dice que podemos desmembrar enemigos. ¿Eso es verdad? No. Con esta mujer no. Contra los caníbales sí, me parece. Y talar leña con él. Vamos a coger latas y todo lo que podamos encontrar. Medicamentos. Esto también. Un poco más de comida. Tengo hambre yo. En la vida real tengo hambre. Así que después de grabar esto me pondré a hacer el almuerzo. Soda. Estamos cogiendo bebidas. Más soda. A ver. Me va bastante fluido, lo cual estoy contento con ello. Sigue bastante bien. Lo tengo en gráficos en alto. Quizá no en ultra, pero en alto, medio alto. Pues sí. Y por lo que sé, puede romper estas de esto y coger lo que hay dentro, ¿no? Si le das ahí, inventario. Aquí lo tengo todo. Vale, el hacha. Un reloj de pulsera, pero
¿Para qué me lo quiero equipar? ¿Con qué se puede combinar esto? Ah, explosivo. No, gracias. De momento no creo que tenga lo necesario. En walkie-talkie. Vale, ropas. Podemos hacer cócteles molotov, según tengo entendido. ¿Y esto? Una mochila, pero no puedo hacer nada con ella. Una foto de nuestro hijo. Manifiesto del pasajero. A ver. ¿Qué cojones? Ah, eso que encontramos los pasajeros por ahí, ¿o qué? Vale, ¿cómo lo quito? ¿Cómo? No, no me lo quiere equipar, me lo quiero quitar. Pues nada. Con el ratón, nada, con la Q, un poco, con la E, con la R, con la Z, con la X, con la C, con el espacio salto, con el intro, con la V, con la B, con la B. Ajá, el manual de supervivencia ese, a ver. A ver, contenidos. Tutorial básico de supervivencia, eso es lo que necesitamos. Paso 1, considera construir un shelter antes de que se haga de noche, ¿no? No, antes de meternos hacia los bosques, un refugio. Para hacer un refugio necesitamos 7 palos, 6 rocas y 7 troncos. Se usa para guardar y para dormir y para recuperar energía. Paso 2, bueno, vamos a ir por pasos. Primero vamos a hacer el shelter, ¿eh? ¿Dónde está el hacha? A ver, me quiero equipar el hacha. Supongo que si le doy aquí. Vamos a hacer rocas. ¿Dónde hay rocas? ¿Esto es una roca? Vale, sí, una. Una roca. Dos rocas. ¿Esto? Una constancia que puede recoger vallas también. Un palo. Los palos creo que son los árboles pequeños. No sé qué acabo de hacer, pero bueno. Vale, ¿ves? Mucho palo, palo, palo. Palo. Venga, más palos. Más palos. Rocas, rocas. Rocas, rocas. Yo tengo demasiadas rocas, parece, ¿no? Vale, no podemos construir. Vamos a intentar construir el refugio ese. El shelter. Vale. Lo vamos a hacer. Aquí en medio de esta. Espera, esta zona, la zona de. De los malos esos, ¿no? Porque veo un palo de esos, un palo de los suyos. Un palo. No es un palo, es un estandarte primitivo, como. No sé, tiene un nombre seguramente, pero soy malo en estas cosas. Colocar con E, ¿no? Vale, y ahora necesitamos, pues, vale, palos, un palo más, una piedra más, vale, la piedra ya está, ahora falta un palo, mira, conejos, los podremos cazar, supongo, vamos a por este de aquí, vale, dame, 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 dame todo, dame todo lo que puedas darme. Coge una piedra, no sé por qué. Vamos a. El palo que falta era 7 troncos. Así que vamos a talar. Le doy. Ahora. Toma. Tengo que darle cada vez. Toma. 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 Y toma. No sé. Ahora. ¿Te caes ya? Sí, ¿no? Ahora. Vale, está ahí el shelter, ¿eh? Refugio. Vamos a darle aquí. Uno. Tenemos que cogerlos uno por uno, por lo visto, porque no creo que podamos coger más. No. Dale. Venga, otro por aquí. Dale.
Y había otro más, ¿verdad? Por favor, dime. Yo he visto otro, pero se ha ido bajando por la colina, se ha ido cayendo. No, aquí está. Bien, bien, bien. Falta. ¿Cuánto falta? Tres. Vale, vamos a intentar romper un árbol muy cercano, muy cercano. Este de aquí, por ejemplo. Tenemos agua, así que podemos. ¿Podemos beber agua? ¿Cómo bebemos agua, chicos? No me lo dice. A ver. No puedo ver el progreso porque el agua me cubre. Me cubre el agua. Creo que voy a tener que ir a por otro. Así debo agua, ¿sí? Si me sumerjo. A ver. No lo parece, ¿no? Ah, ahora. Así se bebe. Así se bebe. A ver, el shelter está aquí. Vamos a por faena antes de que se nos eche la noche encima. Este será nuestro objetivo de hoy o de este vídeo. Hacernos el refugio y una hoguera si nos da tiempo, espero que sí. Y luego ya veremos a ver si podemos, yo qué sé, cocinar con un animal o algo. Conejos que hay por ahí. Esperemos que no nos ataquen los caníbales en la primera noche. Ciervos. Ah, me daría pena matar ciervos. Prefiero matar conejos, la verdad. Llegado el momento, pues, si me puedo hacer un arco, seguramente me podré hacer un arco y cazar conejos. Vale, falta un tronco. Tronco, tronco. No, o dos. A ver, pájaros, no me molestéis. Sí que había un tronco por aquí. Que se ha ido colina abajo. Qué asco lo de los troncos que se van colina abajo. ¿Dónde estará? A saber dónde estará. Debería ponerme a hacer un nuevo. O sea, a talar otro árbol. Tendrá que ser el caso. O nada. Vamos a talar otro. La animación de talado está bastante bien. Te enseña el progreso de cómo se va deteriorando el tronco. Y eso está bastante bien conseguido, la verdad. Luego el árbol se cae y bueno, mágicamente se transforma en tronco, pero bueno, eso ya. Hay cosas peores como un arco, donde directamente desaparecen los árboles y cosas así. Así que vamos allá. ¡Listo! Ahora podemos guardar dándole a C, parece. Y dormir, pues cuando sea de noche, ¿no? A ver, manual de supervivencia. Vamos a leer. Vale, esto está donde. Paso 2. Necesitamos 7 hojas y 2 palos. Las hojas. No sube. Fire. Vale, o sea, por la noche los fuegos pueden atraer atención, así que quizás sea mejor no hacerlo. O sea, hacerlo, pero no tenerlo de noche abierto, ¿no? Creo que si hacías esto con algún tipo de cosa, pues te daban hojas. ¿Dónde tengo yo hojas? ¿Esto me da hojas? Creo que sí. Me da hojas esto, ¿verdad? No sé, tío. Sí, estos son hojas. Ah, mira, una araña. Vale, no puedo matar a la araña. Vale. Se coleccionan automáticamente cuando hago esto. No sé si necesitaré. ¿Puedo pillar algo de aquí? Sí. ¿Algo de aquí? Sí. ¿Qué más? No sé qué era eso que acabo de coger, pero es algo distinto.
Quiero una de esto de tenis. No, esto no es nada. ¡Ah! ¡Una ardilla! Oh, lo siento, ardilla, pero necesito tu nuevo ítem descubierto. ¿Qué ítem es ese? Fresh Small Generic Meat. Vale, eso lo podré cocinar. Vamos a ver. Sí, Bonfire. Vamos a colocar aquí delante. Vamos a dar. Y lo podemos encender, ¿verdad? Fantástico. Y si le echamos papeles y cosas, pues sí, se quema más. Vamos a colocar lo que es la carne. Si le damos a C, se pone aquí y se cocina, ¿verdad? O sea, vamos a echarle más hojas. A ver, si podemos coger un poco más de hojas. Palos. Más hojas. Ahí tenemos el palo ese de la tribu esa. Esperamos no. No lo voy a tocar. No voy a hacer. Desenfaden. Parece que tenemos. ¿Está lista la comida ya? Parece que no. Me falta poco, ¿no? Ahora. ¿Lo puedo comer ya? Sí. Y me lo como. Y ya estoy saciado. Conejo. Mira aquí, conejo. Uy, más conejos. Mierda, no. Ah, te he matado. ¿Me das tu piel también? Sí. Con la piel me podría hacer cosas, me parece. Armaduras o. No, eso es la carne. Lo puedo combinar para hacer un pouch. Pues necesito más, ¿verdad? Bueno, pues nada, vamos a quitar esto. ¿Dónde está nuestro shelter? Está ahí. Vamos a apagar el fuego, si es que no se ha apagado ya. Bueno, ya se apagará solo, imagino, ¿no? ¿Y qué va a hacer yo ahora? Me falta poco para la noche, según parece, ¿no? Está aquí el sol. Esas montañas de ahí, podremos ir allí. Imagino que sí algún día, ¿no? La verdad es que ahora he estado. El juego desde que empezó fue bastante popular. Y han estado añadiendo bastantes cosas. Y muchos youtubers están haciendo series de este juego. Porque es uno de los pocos early access que realmente están avanzando bien. Y están añadiendo muchas cosas. Y está pulido. Y tiene ese look profesional, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? Un lagarto. Hala. A ver, lo de los. ¿Podemos cocinar esto? ¿Qué más necesitamos? Después del fuego. A ver. Sí, lo que se come, ¿no? Las bayas que se comen y las negras que no se comen. Vale. Y ya está, ¿no? Eso es lo básico. Pues no sé si podemos encontrar alguna baya, quizá. Las bayas azules. Aquí veo cosas azules, pues son como flores más bien, ¿no? Voy a echar un pequeño vistazo antes de que se haga de noche. Vale, por ahí mejor no voy. Un momento. Bayas, bayas. Vale, no, una piedra. Vallas. ¿Y esto? Un palo. No hay vallas. No sé si debería entrarme tanto en el bosque.
De todas formas, puedo saber dónde está mi casa y no puedo. Ese ruido ha sido un animal, espero, ¿no? Espero que sí. Sí, creo que sí. Una ardilla, de hecho, me parece. Vale, no parece que esta sea una zona de vallas, así que. Nada. Quizá aquí alrededor del estanque este. Vale, vamos a volver. Vamos a guardar y vamos a dormir. Y lo vas a dejar aquí, supongo. A menos que ocurra algo inesperado ahora de repente. Ah, mira, esos son setas. Lo puedo comer, ¿verdad? No, no parecen de las malas. Las malas son las que son de colores y tal. Ah, más setas, mira. Ale. ¿Mi casa? Por ahí. Ciervos. Hola, ciervos bonitos. Mira qué ciervo muy bonito. No lo voy a matar de momento. Ya están aquí. Ya están aquí. Fuera, 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 fuera. Fuera de aquí, desgraciados de mierda. Dios, qué mal rollo dan. Vale, uno menos. Tú fuera. Vale, queda uno más. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Qué cojones? ¿Cómo soy yo? No sé qué acabo de hacer. He robado el cuerpo. Hostia, qué susto, un cuervo, un pájaro, lo que sea. A ver, quiero apagar esta mierda, tío. No, apágalo. ¿Cómo la apago? Que me estoy quemando. Agua, agua. Agua. ¿Dónde estaba el agua, tío? Me cago en todo, estaba por ahí. Da igual, ya estoy bien. Quiero apagar la mierda esta, tío. Drop. Vale, el cuerpo. Se está quemando el cuerpo. ¿Cómo narices apago las antorchas? Quiero decir, las hogueras. No me lo dice en el manual. No me lo dice. Fire. No me lo dice. No me lo dice. Uses, sticks, basic fire. Bueno, de momento los que han venido me los he podido cargar. Y parece que se ha pirado el que quedaba. Thirsty. Bueno, ahora es de noche, así que no. Me se ha convertido en huesos. Sea, si quemas el de esto. Que no quiero avivar más el fuego. Oh, Dios mío. A ver, C para guardar. ¿Sí? Voy a guardar el slot 1. Vale. Y ahora dormir. O quizá tenga que haberlo hecho al revés. Vale, ahora sí. Ahora sí que voy a guardar. Guardar. Recuerdo que al principio el juego no se podía guardar, había problemas y no podías. Vale, ahora parece que es el día, ¿verdad? Muy bien, estupendo. Pues vamos a dejarlo aquí. Y guay, no sé, a mí el juego me gusta. Si os mola este tipo de juego y queréis que haga más y tal, pues como bien he dicho al principio, dadle a like, compartidlo, comentad, decidme que siga, que os gusta el juego. Y bueno, yo espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros si es así y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.